Bueno, pues arrancamos. Ante todo, muchísimas gracias tanto a los organizadores y organizadoras por hacer posible que nos juntemos una tarde de miércoles. Creo que competimos con los pinchos, ¿no? Que luego hoy es día de pinchos, me han contado, me han soplado. Bueno, eso, gracias por encontrar ese hueco para escucharme y espero estar a la altura. Hay muchas cosas que me gustaría contaros y luego si hay margen e interés, pues en el turno de preguntas desarrollamos lo que os parezca más interesante, que es la gran diferencia de una conferencia enlatada en YouTube, de una conferencia en directo, ¿no?, en la que se puede pinchar a la persona y decir, esto no lo entiendo, no estoy de acuerdo, esto sí, esto, ¿puedes desarrollar? Pues ahí vamos. Bien, como han dicho, el título coge o se inspira en la palabra recivilización. Luego iréis entendiendo qué quiero yo decir con esto de la recivilización. Pero como subtítulo lo pongo como la matriz desde la que sale la mayor parte de las utopías que podemos pensar. Pero bueno, antes que nada, como científico y además en esto de Sarautson, creo que encaja muy bien, es la idea de hablar de los milagros. Estamos en una sociedad, parece que seamos poco católicos, poco religiosos, y sin embargo vivimos rodeados de milagros, porque hay mucha gente que le encantan los milagros y los políticos no dejan de prometer milagros. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, milagros que escuchamos como bajar los impuestos y aumentar los servicios sociales. Eso es un milagro, igual que pretender mitigar el cambio climático, pero a la vez subsidiar los combustibles fósiles, y esto es una carrera que va en contra lo uno del otro, pero alguien promete que eso es posible, o ahorrar agua en plena tierra de secano. Como hay mucha gente que espera milagros, pues lo que nos encontramos es con lo que podemos llamar el círculo del milagro. Es una de esas situaciones en las que los expertos, los científicos, la gente que sabe de un determinado tema, se queda con los ojos abiertos diciendo, ¿qué está pasando aquí? Claro, hay unos emisores de milagros y unos receptores de milagros que establecen un círculo cerrado en el cual el conocimiento allí no forma parte de ese círculo. Es un círculo que se autoalimenta. Hablaremos mucho de eso, pero por ejemplo las empresas, la sostenibilidad con la que nos lo cuentan, en fin, tiene mucho de milagro, porque es una empresa que parece que hace un encaje de bolillos. No voy a decir la empresa en concreto, pero me llegó el otro día, como os llegará muchas veces, este tipo de información diciendo 100% renovable. La energía que ha alimentado a esta empresa durante todo un año es 100% renovable. Es matemáticamente imposible que eso sea así, pero lo sostienen. Bueno, esos son milagros. Pero bueno, vamos a, antes de profundizar un poco más, la diferencia entre un milagro y una utopía, y es muy importante, porque yo de lo que vengo a hablar sobre todo es de utopías, pero claro, se podrían parecer a un milagro. ¿En qué se parece o se diferencia? Bueno, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que solo cabe atribuir a una intervención sobrenatural de origen divino. Requiere, por tanto, creer. La utopía, sin embargo, es un plan. Bueno, hay dos excepciones, si buscáis en la Real Academia. Plan, proyecto, doctrina o sistema, ideales que parecen difíciles de conseguir, ¿no? Pero también está la otra, que es muy complementaria y que ambas me sirven. Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Es decir, el Zarauz que nos gustaría que fuera. No el que es, sino el que nos gustaría que fuera. Cualquiera de las dos acepciones de utopía, que se mezclan mucho, nos valen para esa idea de la recivilización con la que iré. Y una utopía de la que estamos muy al día y que hemos oído hablar mucho es la de la Agenda 2030, la famosa agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que llevó más o menos 5 años que en España se supiera que eso no tiene nada que ver con la comunidad LGTBI, sino que son cada color indica un objetivo. Bien, poco más hemos avanzado. Es una agenda estupenda, no porque lo diga yo, sino porque se apoya en derechos humanos. Y los derechos humanos es de las cosas que despiertan mayor adhesión y consenso. Preguntamos al azar a cualquier persona, sea de la religión que sea, del país que sea, tenga el dinero que tenga, a todos nos despierta orgullo, satisfacción, saber que hay una declaración universal de los derechos humanos. Y esta agenda se ha inspirado y trabaja sobre esos derechos humanos. Pero
después de 8 años, más de 8 años desde que se creó, nos quedan menos de 7 para que llegue el momento de cumplirlo, hemos avanzado muy poco. En algunos objetivos prácticamente no se ha avanzado nada. A lo mejor somos la modalidad parecida a la de los adolescentes que lo dejan todo para el día de antes del examen. Y a lo mejor el 30 de diciembre del 2029, oye, pues lo hacemos todo, el hambre, el agua, el cambio climático y lo resolvemos todo. No parece muy probable. Uno de ellos, el 13, es el cambio climático. Y el cambio climático es una realidad que es muy difícil, y es muy difícil por 3 razones. En primer lugar, porque es difícil de entender. La propia física del clima requiere de cada vez herramientas más complejas de computación. Incluso la inteligencia artificial está ayudando a refinar algunas cosas precisamente por la capacidad de gestionar muchos datos distintos. Es muy difícil de entender. Y si de ahí luego veréis a lo largo de la charla cómo el cambio climático en realidad se entremezcla con multitud de factores y de aspectos de la vida cotidiana, de la sociedad, etcétera, todavía la complicación crece y crece. Es difícil de entender, pero todavía es mucho más difícil de aceptar. Claro, el cambio climático viene a incomodarnos muchísimo, porque cosas que se solían hacer ya no se van a poder hacer o no se pueden ya hacer. O para mitigarlo, que es todavía más difícil, tenemos que cambiar profundamente de modo de vida, de civilización, ya entenderéis por dónde voy. Para mí la idea, aunque ahora me voy a poner un poco apocalíptico, pero luego hacia el final mejoro. La idea de la recivilización es precisamente aprovechar esta oportunidad, que estamos un poco con el agua al cuello. Ahora cuando veníamos paseando con la marea alta, pues uno se siente así con el mar. Bueno, pues esa situación la podemos aprovechar para sacar nuestra mejor versión. Luego podemos comentarlo un poco más. Pero siguiendo con esto del cambio climático, el cambio climático afecta a todo. La lista de lo que no lo afecta sería muy corta y la lista de a lo que afecta es infinita. Para poner un ejemplo, el otro día hablando con directores de teatro y dramaturgos que estaban queriendo inspiración para hacer una obra basada o inspirada en el cambio climático, estuvimos hablando de cosas y les saqué algo que les pareció inesperado y que se publicó en la revista Science, una de las mejores revistas de ciencia. No sé si sabéis mucho de béisbol, pero el home run, ¿os suena lo que es? El home run es este bate, cuando le dan con el bate muy fuerte y la pelota se va tan lejos que permiten correr y hacer puntos. Eso se llama home run. Las posibilidades, las probabilidades de un home run han aumentado como consecuencia del cambio climático. En ese artículo se demuestra las ecuaciones físicas y luego se documentan con datos. Es decir, el aire más caliente es menos denso y por lo mismo que no pueden aterrizar los aviones en el aeropuerto de Chicago en las horas centrales del día, por la misma razón, porque el aire es poco denso, hay más probabilidad de home run. Quiero decir que el cambio climático lo afecta todo. Afecta, por supuesto, al agua, a los alimentos, a la energía, por supuesto, y mucho a la moda, a la sanidad, al transporte. Pero quizá el mensaje más interesante que hay que esforzarse en tener presente es que también el cambio climático es el resultado de todo eso. Es como una relación de pareja en la que uno puede ser más influyente o más, tener más personalidad. Pero en cualquier caso van y vienen las cosas y se interaccionan en los dos sentidos. Y eso es lo que ocurre con el cambio climático. El cambio climático impacta a todo eso, pero todo eso impacta al cambio climático. Por supuesto que la moda tiene un impacto en el cambio climático. Va en los dos sentidos. No hace falta que comente mucho esto, ¿no? Para vosotros y vosotras, casi 44 grados en esta zona en el 2022 fue difícil de creer. Pero ese 2022 fue superado por un 2023 tremendo, tremendo. Las gotas frías es un fenómeno natural como los huracanes, pero ambos se alimentan de la energía en el mar, del calor. Décimas de grado multiplicado por el volumen del mar es una inmensa cantidad de energía. La gota fría en el Mediterráneo está normalmente acotada en el tiempo y en el espacio. A finales de agosto, principios de septiembre, el momento típico. Se ha expandido el periodo de la gota fría porque el mar tiene tanta energía durante tanto tiempo que la probabilidad de gota fría se ha extendido, pero además la intensidad y ya no se acota a la costa mediterránea. Recordaréis que la zona del interior de la península, Castilla, Madrid, etcétera, fue afectado por una gota fría muy intensa
el año pasado. Los madrileños, de hecho, pusimos en práctica o aprendimos, algunos se quejaron mucho, de un nuevo sistema de avisos, de alertas por el teléfono móvil, que no requiere el número de teléfono móvil. Es una tecnología que utiliza mensajes de radio que te llegan a tu teléfono sin que nadie sepa tu número. Se está ensayando porque estamos en escenarios nuevos y te tienen que poder avisar aunque no tengan tu número de teléfono. Y eso generó algunas personas que decían, ¿por qué me llaman? Y tal. Dicen, porque a lo mejor te están salvando la vida. Pero si no quieres, no tengas teléfono móvil. Bueno, esta gota fría se fue transformando en el otoño, finales del verano del año pasado, en varias cosas, entre ellas la tormenta Daniel, que fue bastante fuerte. Esa tormenta en Libia generó un número lleno de ceros. Cuando veáis un número lleno de ceros, normalmente es que no se sabe. 20.000 muertos es una cantidad aproximadísima. Seguramente serán muchos más. Murió muchísima gente por la combinación, no solo de la cantidad de agua, sino pues de una logística muy pobre, de una infraestructura de los embalses que no había sido revisada. Es verdad que no había agua y tampoco hay medios para revisarlos, que con la tormenta y la cantidad de agua se rompieron y generaron unas avenidas tremendas. Por supuesto, el sistema meteorológico de Argelia no tiene comparación con los europeos. Su capacidad de alerta y de poner en aviso a la población es muy pequeña y se generó un gran desastre. Pero quizá para mí lo más interesante relacionado con civilizaciones, Grecia es la imagen, el icono de una civilización, ¿no? De hecho, la romana, con todo lo que hicieron, es un vulgar plagio. Pero los griegos están pasándolo mal, creo que lo sabemos todos. A ellos también les vinieron los hombres del traje, ¿no? Aquellos de negro de Europa que venían a fiscalizar las cuentas después de la primera gran bofetada económica en el 2008. Bien, a ellos también les llegó ese reprimenda de Europa y de esa fiscalización, solo que ellos no han salido. España más o menos va saliendo. Ellos no han salido y les vino el incendio más intenso desde que hay historia registrada en la Unión Europea, en el verano del 2023, seguido de una inundación por la tormenta Daniel, que hay que remontarse 12.000 años para encontrar algo parecido, que ha desdibujado muchas tierras agrícolas y extensas zonas del paisaje griego. Esto es tremendo, pero lo que tiene que ver mucho de civilización es cuál ha sido la respuesta del gobierno griego o una de las propuestas para salir de esta combinación de calamidades. Economía, desastres naturales, dos en un verano, jornada laboral de 79 horas. Nadie puede pensar, no le queda tiempo a uno para pensar si tienes que trabajar 79 horas. Desde luego no le queda tiempo a uno para cuidar a nadie, ni a cuidar a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos o a sí mismo. Si no te queda tiempo para pensar, lo que vas a hacer probablemente no sea arreglar los problemas, sino huir hacia adelante. El propio gobierno encabeza una huida hacia adelante. Es una de las zancadillas que desarrollo en ese libro que me ha llevado algunos años de pensar para poner nombres un poco provocadores. Hemos hablado del círculo del milagro. Ahora estamos hablando de la huida hacia adelante. La huida hacia adelante es algo también muy común, que es cuando no se piensa y se tira para adelante pensando que, bueno, ya veremos. No, ya veremos, no, que llevamos ya tres fuertes golpes a nuestro país. Esto es una representación del valor promedio y su distribución, porque son cálculos complejos y además para una gran extensión, es decir, para toda la atmósfera del planeta, de los 9 años más cálidos desde que tenemos registro instrumental. Y los 9 han sido los últimos 9, muy diferentes de los demás. Y el 2023 en concreto, ya lo veis, completamente separado. Y además que ha rebasado la barrera del grado y medio. Yo creo que casi todos conocéis ese grado y medio como un límite de seguridad que no debíamos rebasar para quedarnos en una zona climáticamente segura. Bien, pues el 2023 lo ha rebasado. Se estima que hay una variabilidad natural en el clima que hará que quizá otros años estén en torno al 1,5, incluso un poquito menos, pero estamos ya ahí. Algo que no queríamos ya está ocurriendo. Esta es una previsión de si seguimos por la vía por la que vamos, ¿no? Pues realmente lo cruzaríamos definitivamente ese nivel de seguridad de grado y medio en el 2032, es decir, la Agenda 2030, poco más o menos, año arriba, año abajo, y el siguiente nivel de
seguridad que nos habíamos establecido eran los 2 grados, se estima que para el 2057 aproximadamente, claro, son datos muy aproximados, pero digamos que recién sobrepasada la mitad del siglo, estaríamos sobrepasando también de seguir la trayectoria por la que vamos ese segundo nivel de seguridad climática. Pero el cambio climático es mucho más que eventos extremos, ¿no? Y que años inusuales. Es muchas más cosas. Por resumirlo así, dar unas cuantas palabras, ahí tenéis sociología, psicología, antropología, historia, educación, sanidad, justicia, filosofía, religión y, por supuesto, economía. Si nos preocupa la salud, que es algo realmente muy transversal, ¿a quién no le preocupa estar sano? Pues el cambio climático afecta a muchas cosas. De la misma manera que decíamos que afecta a todas nuestras actividades, o la mayoría, afecta a nuestra salud de muchas maneras. Por supuesto, los eventos extremos suponen una incidencia directa en la salud de las personas, pero luego a través de, por ejemplo, esa temperatura que permite que vectores de enfermedades tropicales se desplacen a zonas más templadas, pues nos llegan a zonas templadas o a zonas más en montaña enfermedades tropicales. Eso lo estamos viendo. Se vio en su día con la malaria y se ha ido documentando el avance de la malaria con el calentamiento y se ha visto con muchas más, ¿no? Pero problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, asmas, todo lo que esté relacionado con una salud, digamos, ligada al aire que respiramos, se ve entorpecida por esa interacción entre contaminación y cambio climático, que es un cóctel tremendo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el agua, con los alimentos, las migraciones humanas, más de la mitad de las personas que cambian de sitio, que abandonan sus hogares y que abandonan sus países, aunque lo más grave es migrar dentro de tu país. Cuando migras a otro país puedes recibir asilo, pero todavía no sabemos qué hacer con los migrantes climáticos o políticos dentro de un país. Esos son los más desprotegidos. Lo hemos visto en Bangladesh, pero simplemente en España hay 30.000 aproximadamente españoles y españolas que se están desplazando, que se han desplazado por razones climáticas directas o indirectas. Ni sabemos que existen, desde luego no sabemos qué hacer con ellos. Y estudios más recientes, más específicos, como este de Mora y colaboradores, que han documentado todas las enfermedades patogénicas, incluyendo infecciones víricas, bacterianas, hongos, protozoos, parásitos, etcétera, han llegado a la determinación de que la mitad están amplificadas por el cambio climático. Es decir, cataliza algo que ya es un riesgo para nosotros. Estamos muy preocupados, siempre lo hemos estado, por las guerras. La forma tradicional de contar la historia es batallas. Ya está mejorando un poco, pero seguimos muy aferrados a esto de las guerras, las batallas, quién gana, quién muere. Vale. También nuestro cerebro de primate es muy sensible a la violencia y detecta peligro cuando alguien muere de forma violenta. La sangre, en fin, un disparo, las víctimas violentas. Es algo que nos despierta algo muy profundo de, ojo, esto es grave. Bien, vamos a ver este mapa de los conflictos del mundo, en qué se traduce en cifras. Sumando todas las personas que mueren en conflictos bélicos del mundo, suman más o menos 125.000 muertos directos. La mayoría es, pues, soldados que participan en la contienda. Hay que sumarles unos 100.000 bebés y otros 100.000, 150.000 civiles que de forma indirecta son arrastrados por estos conflictos. Quedémonos con la cifra de unos 300.000, 400.000. No llega desde luego a 500.000 de personas que mueren cada año. Son muertes atroces, injustificables, dolorosas, que despiertan toda nuestra preocupación. Sí. ¿Y cómo comparan con el medio ambiente o con el cambio climático? Pues las cifras son muy inferiores. No se sabe cuánta gente muere de cambio climático porque hay tantas causas, más directas, más indirectas, que la cifra, como los muertos que decía de Argelia, tiene muchos ceros. Hablamos de decenas de millones de personas cada año. Decenas de millones. Más de 100 veces lo que mueren personas que mueren por conflictos armados. ¿Y cuánto dinero le ponemos a una cosa y a otra? ¿Cuánto invertimos para protegernos de lo que nos amenaza? Pues al cambio climático le destinamos un tercio del Producto Interior Bruto Global de lo que le dedicamos a la guerra, un 2% frente a un 6%, la tercera parte a lo que nos mata 100 veces más. Luego esa inversión no es proporcional para nada, no es un pequeño desfase, es 100 veces más de riesgo, un tercio de la inversión, ¿no? Cuando la humanidad se enfrenta a sí misma,
La ciencia le ayuda a ver si realmente estamos cometiendo alguna torpeza más de la cuenta. Esas torpezas se pueden estimar a través de los límites planetarios. Ese grado y medio de seguridad climática es precisamente uno de los límites planetarios. Los límites planetarios son condiciones físicas, químicas y biológicas que debe reunir el planeta para que nosotros estemos dentro, teniendo en cuenta que somos una especie muy vulnerable, muy sensible, muy exigente. Necesitamos temperatura, agua, proteínas, carbohidratos, necesitamos muchas cosas. Y todo eso puede verse afectado si alguna de esas condiciones falla o empieza a ser limitante. Y eso es lo que se calcula con los límites planetarios. Esto es una representación gráfica de cómo han ido progresando desde el 2009, 2015, 2023. La zona verde, son 9 los límites, y la zona verde es la zona de seguridad donde deberíamos quedarnos. Cuando alguno de los límites transgrede esa zona verde, estamos entrando, como pasa con el cambio climático, en una zona insegura para nosotros. Y esos otros límites que hemos reventado, esos 6 de los 9 que ya hemos reventado, y lo hemos hecho en relativamente poco tiempo, son el agua dulce. Es la pérdida de biodiversidad, que la necesitamos, mucho más de lo que mucha gente piensa, y distintas formas de contaminación, contaminación atmosférica, contaminación por plásticos, contaminación química en el suelo, etcétera. Distintas formas de contaminación se suman a este cóctel de 6 límites que hemos reventado. Y hablando del agua, que es un tema, bueno, aquí en el norte de España tenéis algo más de amortiguación de este problema, ¿no? Algunas veces le habéis visto las orejas al lobo, pero en general andáis bastante bien de agua. Ojalá sea así mucho tiempo, pero la aridificación está progresando a medida que el calor aumenta y las lluvias pues tienen una distribución cada vez peor, en el sentido que son más torrenciales y menos aprovechables. La Organización Mundial de la Salud dice que vamos a necesitar 1/3 más de agua para mediados de siglo. La gran pregunta es, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque 1/3 de la humanidad ya no tiene agua suficiente. Esto ya es hoy. El cambio climático es una realidad, es lo que ya está pasando, ¿no? El 2022 con 44 grados en Donosti. Por seguir con la regla de los tercios, 2 ejemplos más. Digo la regla de los tercios para que nos acordemos. Con el agua pasa algo que es la regla de los tercios. 1/3 más de agua que vamos a necesitar, 1/3 de la población que no tiene suficiente. En el 2070, que parece lejos, pero bueno, algunos de los que están hoy por aquí quizá lleguen. En ese entonces se calcula que 1/3, más de 1/3 de la Unión Europea tendrá un estrés hídrico extremo. Algo que, de alguna manera, en el sur de Europa estamos relativamente acostumbrados, ¿no? Pero fijaros, el mapa de la izquierda, esos colores amarillos representan las zonas afectadas por falta de agua y que se van a ir viendo, digamos, cada vez más áridas con el cambio climático. Pero el mapa de la derecha introduce otro tercio, el tercio de las aguas que estarán contaminadas, que ya lo están haciendo. Se calcula que no solo nos vamos quedando sin agua, sino que el agua que nos queda, mayoritariamente el agua del subsuelo, está cada vez más contaminada. Esto le ha pasado a Barcelona. Cuando Cataluña ha ido a explorar su subsuelo, en una de las episodios, bueno, el episodio, porque ya estamos en los máximos absolutos, nunca en la historia de Cataluña han pasado por una sequía de esta intensidad, nunca. Es la primera vez desde que hay registro cuantitativo, y cuando se estima, se proyecta cómo debía ser en épocas del medievo o en otras épocas, aunque ha habido periodos secos, no se tiene ninguna constancia, es verdad que entonces más indirecta, pero desde luego los últimos 150, 170 años que hay instrumentación, nunca ha habido esa sequía. Cuando Cataluña o Barcelona, una ciudad con mucha demanda de agua, exploran el nivel freático, ven cómo están los acuíferos, ven que por supuesto están muy bajos. Están a la mitad, un 60% de lo que normalmente estaban. Primera noticia que nos sorprende, pero el problema es que casi la mitad de ellos están contaminados con nitratos, básicamente, que proceden de la ganadería y la agricultura industrial, lo que ha permitido que tengamos un fuet por menos de 1 euro en un mercado. ¿Cuánto debería costar el fuet si le repercutimos el coste del agua? Llevar agua de una desaladora en barco a Barcelona, que se ha pensado y en algún momento igual hay que acabar haciéndolo, hace que el hectómetro cúbico de agua cueste 8 euros. No sé si sabéis lo que vale un hectómetro cúbico, pero vale céntimos. Entonces, es un sobrecoste que si el fuet te lo ha arruinado
Igual habría que repercutir el precio del fuet. Voy haciendo algunas conexiones. Cuando estamos en una tertulia, en un coloquio, diciendo qué mal está todo esto de Cataluña, va, tal, surgen las voces de decir, anda, y esto va a afectar a la economía, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué tal si nos olvidamos de la economía? Porque nos hemos quedado sin agua por la economía. Claro que el cambio climático ha venido a acentuar los problemas, pero una mayor parte, la mayor parte del agua que no hay, ha sido por la economía. Entonces, ¿qué tal si nos preocupamos de conseguir agua y luego ya arreglamos la economía? Pero siempre va la economía por delante. Y la economía tiene mucho que ver con el derroche. Aquí tenéis a un señor practicando un deporte que se originó en unos sitios donde el agua y el césped era como muy natural. Sin embargo, esto se practica en el desierto. ¿Como signo de qué? De poderío. ¿Cómo surgió el césped? El césped surgió aproximadamente en el siglo XVIII como algo que acompañaba a los palacios franceses y que resultaba mucho más impresionante que el palacio. Se buscaba impresionar a la gente porque la gente llegaba a ese sitio, veía una tremenda extensión, primero, grande. Segundo, costosísimo de mantener. Y tercero, inútil. La combinación de inútil, grande y costoso era lo que realmente impresionaba, mucho más que el palacio. Y ahora mantenemos una costumbre, siendo 8.000 millones de personas y con un cambio climático. Igual podríamos revisar. A los dos lados del Atlántico, dos periódicos, Washington Post y El País, revisaron la evidencia científica que había sobre la cantidad de agua que, sobre todo el norte global, países como Estados Unidos o la Unión Europea, gasta en mantener verdes unas superficies artificiales o para jugar a la pelota o simplemente para deleite. Y son unas cantidades astronómicas. En esos artículos las podéis encontrar reseñadas e indagar si tenéis curiosidad. Son cantidades, diría, obscenas, teniendo en cuenta que un tercio de la humanidad no tiene agua. Con la comida nos pasa algo parecido. Producimos aproximadamente el doble de la energía, de la comida que hace falta para alimentar a la humanidad. Es bastante fácil calcular cuánta comida hace falta. Las personas somos muy mensurables. Pues producimos aproximadamente el doble. ¿Y qué hacemos con toda esa comida que sobra? Bueno, una parte lo sabemos, el 30% lo tiramos. Y esto de tirar comida nos sale carísimo, muy caro. Sale extraordinariamente caro. Sale que consume el 23% del agua. El 23, casi la cuarta parte del agua del mundo se destina para regar plantas cuyos frutos los vamos a tirar. Pero es que además estos frutos se generan ocupando un 11% de la superficie del planeta, que es aproximadamente, para que hagamos una idea mental, la superficie que hemos protegido con parques nacionales, espacios naturales, etc. Es decir, la misma superficie que protegemos la empleamos para cultivar plantas cuyos frutos vamos a tirar. Que sepáis, si no lo sabíais ya, que ahora mismo se acaba de destruir el 50% de la producción de limones en España. Es el mercado, amigo. Estos limones no tenían salida. Un kilo de limones consume 437 litros de agua. Pues eso es lo que hemos tirado, además de los limones. Y, por supuesto, un 8% de emisiones de gases de efecto invernadero al tirar ese tercio. La política agraria comunitaria tiene instrumentados mecanismos para compensar al productor y para habilitar esta manera organizada de tirar comida, porque sobre todo es el mercado. El precio de las cosas lo determina todo. ¿A dónde va el otro 20%? Pues a problemas de sobrepeso en el norte global. Es ahí donde va. Mientras tanto, 11 millones de personas mueren de hambre y muchas decenas de millones pasan dificultades para comer y tienen una dieta, digamos, por debajo de lo necesario. Así que, si entendemos esta frase, empezamos a entender la civilización en la que vivimos, porque hemos mirado un poco de lado, no la queremos mirar porque ofende. Hay hambre en el mundo exactamente porque producimos el doble de comida de la que hace falta. Porque la producimos cara, deslocalizada, porque la movemos hacia donde hay mercado. Esto es absolutamente insostenible. Ya no voy a juzgarlo en lo ético y en lo moral. Ahí cada uno que tenga lo que tenga, ¿no? Convertir el suministro de alimento en un negocio es uno de los principales problemas de la humanidad. Pero con el cambio climático estaríamos hablando de lo mismo. Por supuesto que para hacer 8.000 millones de personas necesitábamos mucha comida. Bien, revolución verde, siglo XX,
un despegue de la producción, controlando el ciclo del nitrógeno, hemos podido fertilizar los campos, ahí tenemos comida para 8.000 millones y los que sea. Pero como lo primero es el negocio, tiramos la mitad o tiramos un tercio, en realidad producimos el doble. Porque el sistema alimentario global hace mucho que ya no está diseñado para alimentar a la humanidad. De la misma manera, y las cifras son redondeando, del mismo orden de magnitud, producimos en España, por ejemplo, y consumimos el doble de la energía que nos hace falta. ¿Para qué? Porque, claro, la energía se puede usar para ir a Marte. Pero para ser sanos y felices hay 9 indicadores de salud y bienestar. Y en España, por ejemplo, con la mitad de la energía que consumimos y producimos, seríamos sanos y felices. A nivel europeo, con un tercio. A nivel norteamericano, con la quinta parte. Así que es el mismo problema que con la comida. Necesitamos energía, por supuesto, mucha, somos muchos, claro, pero necesitamos mucha menos de la que consumimos y producimos, porque en realidad el sistema energético no está priorizando el suministro, sino el negocio, y después te da el suministro. Los ricos, los multimillonarios, son, como sabemos todos, una parte desproporcionada del problema. Del problema vamos a llamarle el problema, pero en realidad es una cascada de problemas, puede ser cambio climático, agua, todas estas cosas, ¿no? Los límites planetarios. Bien, los multimillonarios empiezan a tomar conciencia. Por cierto, los multimillonarios son cada vez más escasos. Les pasa como al lince o a algunas orquídeas. Hay cada vez menos. Pero cada vez tienen más dinero. Es la otra cara de la desigualdad. Estamos acostumbrados a ver la desigualdad como cada vez más gente pobre, sí, cada vez menos ricos que tienen más riqueza. Eso, que lo vimos en la pandemia, delante de nosotros, aquel que quería ver estadísticas veía cómo las fortunas crecían en menos manos, se acumulaba más dinero en menos manos. Bien, cuando se daban estas charlas hace 15 o 20 años, estos multimillonarios representaban un 1,5% de la población. Luego, hace 5 o 8, eran un 1 y ahora son un 0,7 y creciendo, o sea, y disminuyendo, acumulando en menos manos más dinero. Así que la desigualdad no para de crecer. La desigualdad es el origen de muchos problemas. Por supuesto, de violación de derechos humanos. Eso lo tenemos claro. Pero poca gente tiene muy presente que la desigualdad nos sale carísima. Tanto más caro que tirar comida o que derrochar energía. La desigualdad, por ejemplo, en términos energéticos, nos cuesta mucha energía. Se calcula que para un país como España, que tiene una desigualdad aceptable, es decir, una desigualdad que desearíamos que no hubiera, pero que más o menos nos hemos acostumbrado cuando nos comparamos con Panamá o con Nigeria, pues decimos, hombre, esto es más igualitario. Pero esa desigualdad moderada de España nos cuesta el doble de energía. Fijaros que siempre lo redondeo a números más o menos fáciles de recordar. Aproximadamente nos cuesta esta desigualdad española el doble de energía que si fuera un Estado o una nación más igualitaria. El cambio climático, además, no es solo clima. Estoy intentando que veáis o ilustraros, iluminaros con ejemplos de cómo el cambio climático es democracia, el cambio climático es derechos humanos. No solo es moda, que ya para algunos dice que tiene que ver, bueno, pues ya se empieza a ver. Es muchas más cosas. Para mí, describir el cambio climático solo a partir del clima, como empecé o como hice en algún momento, ¿no? Temperaturas, tal, lluvias, inundaciones, es como si os intentaran explicar el cuadro de las Meninas de Velázquez detallando el perro. La visión que tenéis del cuadro igual no es muy completa. El cambio climático es muchas cosas. Y una forma científica, concreta, objetiva de ver esto, y no de narrativa como estaba haciendo, como hago muchas veces, es este artículo. Se publicó en una gran revista hace unos años, el PNAS significa Proceedings of the National Academy of Sciences, es un artículo muy potente, y todos esos globitos de colores, debajo de cada globito hay muchísimos datos, y debajo de cada flecha hay correlaciones y regresiones estadísticas potentes. ¿Qué nos cuenta ese gráfico? Bueno, en la parte de arriba, global warming, calentamiento global, subida del nivel del mar, también eso nos va sonando, a lo de Saraus igual, pues también os es muy familiar. Los vectores de enfermedades infecciosas, también nos va sonando. Por supuesto, eventos extremos, también lo hemos hablado y nos suena. Desplazamiento de la población, también nos suena. Todo esto nos lleva a un incremento de la mortalidad, también. Bien. Desigualdad económica, vaya. Esto algunos no lo vieron venir. Y la desigualdad económica sumado, multiplicado o interaccionando con todo lo demás, conflictos internacionales. Ah, Gaza, Ucrania, vaya, más mortalidad. Esta combinación de cuestiones no solo afecta a la biodiversidad, que la necesitamos más que nunca y nos la estamos cargando, bien, sino a la fragilidad de los estados, como está usted diciendo. Claro,
Si preguntamos a los jóvenes, globalmente, que se ha hecho, el 42% de los jóvenes del mundo apoyarían una dictadura militar. Claro, porque sin haber estudiado, sin haber leído este artículo, muchos jóvenes del mundo están viendo que los viejunos se han cargado el planeta, o por lo menos la mitad, y que esto pinta entre regular y mal. Así que dicen, pues que venga alguien con autoridad y que lo ponga todo del derecho. Es un pensamiento que sabemos muchos de nosotros que no está ahí probablemente la solución, pero refleja cómo se perciben algunas de estas cosas, ¿no? Y esa fragilidad de los estados es causa y consecuencia, porque estados más frágiles se hacen trampas al solitario. Los gobernadores débiles, ¿por qué? Por la economía, por los, en fin, por los intereses que tienen, no se atreven a, por ejemplo, ponerle impuestos al combustible de la aviación. ¿Cómo puede ser que el combustible de la aviación no tenga impuestos? Ah, amigo, es el mercado. ¿Cómo puede ser que el petróleo, que la gasolina cuente con los subsidios de los gobiernos si los gobiernos han firmado el Acuerdo de París, que precisamente está para desligarse del consumo y la producción de petróleo? No se entiende. Bueno, estos son los círculos de los milagros de estados débiles. Claro, pues se va fracturando un poco esta manera de hacer las cosas. Empieza a hacer aguas por muchos sitios, pero esta es la parte en la que os digo que me pongo un poco más positivo, porque yo creo que ya el cuadro de que está todo mal, dicho de una manera, iluminado por un lado o por otro, lo vamos teniendo. 6 de los 7 actores importantes para que se produzcan cambios civilizatorios, que me gusta más hablar de civilización que de sistema socioeconómico, porque tendríamos que meter muchas más cosas, ¿no?, como hemos visto. Bien, pues 6 de los 7 actores están activados. El primero es evidente, ya me veis a mí, como un ejemplo de científico del mundo de la academia. Llevamos 50 años avisando, antes lo estábamos comentando. Si yo tengo que estar 30 años más dando vueltas por España o por el mundo, contando estas cosas, intentando explicar qué es lo que pasa y por qué pasa, los estaré, pero nos estamos quedando un poco sin tiempo, y por eso la urgencia, por eso la ciencia se empieza a poner un poco nerviosa y empezamos a probar otras maneras de hacer cosas. Hemos hecho documentales. Ahí tenéis al David Attenborough, no sé si lo conocéis, con más de 80 años, sigue haciendo, era, digamos, de la misma generación que Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí tendríamos a Rodríguez de la Fuente, casi con 90 años, contando que si ahora el lobo va mejor, pero desde luego el cambio climático mucho peor. Llevamos mucho tiempo indicando que esto va a regular y estamos ya cambiando narrativas. De documentales hemos pasado ya no solo a noticias de prensa y a mensajes urgentes, sino pues incluso a acciones de desobediencia civil no violenta, porque estamos probando cosas distintas. No sé si eso es lo correcto, si eso toca hacerlo, pero desde luego llevamos ya un retraso muy notable. Por ejemplo, el año pasado, a finales, un nuevo manifiesto desde la ciencia, 15.000 científicos, hablando de que no estamos a la altura del problema y ilustrando no solo las consecuencias de la inacción, sino cómo salir de esa inacción y qué debería hacerse primero. El segundo actor es evidente, las Naciones Unidas. Indudablemente el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es como el brazo climático de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas beben de la ciencia, las decisiones se toman sobre la base de la ciencia. No son solo científicas, pero hay mucha conexión, así que no sorprende que las Naciones Unidas estén ahí. Sí que sorprende un poco más, si recordáis, si habéis visto el estilo del secretario general, de Guterres, que tiene una narrativa escalofriante, basada en la ciencia, pero habla de que el planeta está en ebullición y demás, ¿no? Utiliza un lenguaje precisamente para provocar, para que se escuche lo que se dice en los informes. Pero en el último informe de las Naciones Unidas dice un par de cosas, dice muchas, ¿no? Es largo y extenso, pero dice un par de cosas que me gustaría decir. En primer lugar, no estamos suficientemente preparados hoy para lo que pasa hoy. Porque con el cambio climático estamos muy pensando, bueno, nuestros hijos o dentro de unos años. No, hoy. ¿Y por qué dice que no estamos preparados? Pues es un tema financiero. Es el mercado amigo, pero en este caso, del otro lado. El mercado no está poniendo el dinero para compensar a la escala del riesgo y a la escala del daño que estamos viviendo hoy. Y la segunda cosa que propone, o el segundo grupo de cosas que están en este informe, es mecanismos financieros alternativos. No es cuestión de poner más dinero, sino de dónde viene el dinero. Porque, claro, si le quitas a los pobres o haces este tipo de cosas, igual desvistes un santo para vestir otro. Pues ellos, los que escribieron el informe,
apuntan a que, por ejemplo, sean los causantes del problema los que paguen. Es una idea original, no se le había ocurrido al mercado. Los causantes son las petroleras, por ejemplo. Se calcula que las petroleras en los últimos 20 años habrían podido pagar todos los daños causados por el cambio climático a nivel global, planetario, mundial, y aún así habrían ganado 20 billones de dólares. O sea, tienen margen. Pues por ahí van algunas de las sugerencias de las Naciones Unidas. Tercer actor activado, los propios millonarios. No creo que sea porque sean bellísimas personas preocupadas por la humanidad. No sé las causas, pero yo creo que estamos en un momento en que hay que sumar remeros. Así que, y remeros de esta categoría con un brazo inversor, bienvenidos sean. Los multimillonarios, en su último escrito al G20, les pedían dos cosas muy concretas y bastante radicales: que les suban los impuestos mucho, nada de bajar impuestos a los ricos, sino los propios ricos pidiendo que se los suban, y luego reducir la evasión fiscal. Ya sabéis que hay dos formas de evasión fiscal, pero ellos no distinguen de cuál hablaban. Hay la forma legal y la forma ilegal. Los ricos son ricos porque evaden de las dos maneras, y no sé a cuál de ellas se refieren, pero bueno, al menos hablan de evadir impuestos un poquito menos. Cuarto actor activado, la Iglesia Católica. El Papa Francisco, yo a los estudiantes en la universidad a veces les pongo textos, fragmentos, del Papa Francisco y de Greta Thunberg, y no saben decirme quién ha escrito qué. El tono, ya no solo el contenido. Hace 4 o 5 años, bueno, quizá algo más, la Laudatio Si del Papa Francisco tenía. La primera mitad era un tratado de cambio climático, completo, perfectamente basado en ciencia. En la segunda parte eran llamadas cuestiones de la Iglesia. Vale. En octubre, septiembre del año pasado se presenta el Papa Francisco con una exhortación apostólica en la que el tono ha cambiado profundamente, en el que ya mueve a la acción a sus fieles. Dice, hay que hacer, no solo entender, hay que hacer. Y como os digo, esto provoca sus incomodidades, y hay algunos sectores de la Iglesia que... igual que lo de los matrimonios de personas del mismo género o sexo, pues no lo ve bien, pues también hay algunos grupos dentro de la Iglesia que tampoco ven bien estas cosas del cambio climático, que tienen una conexión con la economía. Bueno, el Papa Francisco no se amedrenta ante estas cosas, ¿no? Si echamos unas cuentas básicas, hay más o menos 1.500 millones de católicos en el mundo. Si aplicamos la proporción española de que la mitad son practicantes, tendríamos todavía muchísima gente que, con que siguiera su líder espiritual en materia climática, tendríamos bastante avanzada el tema climático. Quinto actor activado, el propio sector privado. Firmaron 131 firmas, entre ellas algunas muy conocidas, Nestlé, Volvo y muchas más, una carta en la que pedían a los jefes de cada uno de los estados donde tenían presencia importante que aceleraran la descarbonización, porque esas mismas empresas están sufriendo en su producción los efectos del cambio climático y entienden que esto es insostenible. Así que tenemos al sector privado, en cierto modo, aliado. Y por supuesto estamos nosotros, la ciudadanía. La ciudadanía es de las cosas más esperanzadoras que podemos tener. Os cuento una pieza de experiencia personal. He sido experto asesor de la Asamblea Ciudadana Española para el Cambio Climático. Las asambleas ciudadanas se convocan por el gobierno o por una entidad oficial, estatal o democráticamente representada, y suponen una elección al azar de ciudadanos y ciudadanas. Normalmente son 100, en algunos casos 150. La Asamblea Española supuso un ejercicio de sensatez extraordinario. Los expertos teníamos que aportar información sin influir, sin opinar, simplemente datos, y a partir de un determinado momento que nos preguntaran. De ahí emergieron una serie de propuestas, 166 en el caso de la española, que rebosan sensatez. Y eso es una fuente de inspiración global. Ya han ocurrido del orden de 7 u 8 grandes asambleas en distintos países. La de Francia ha tenido mucho más repercusión. La de España ha pasado bastante sin pena ni gloria. Probablemente muchos de vosotros y vosotras no hayáis oído hablar, que tuvo lugar. Era una promesa electoral del gobierno del PSOE, y tardaron un tiempo, pero la acabaron cumpliendo. Y por proteger
un poco el anonimato de las personas que componían esa asamblea y porque tenían miedo de qué haría la oposición ante una asamblea ciudadana para el cambio climático, no le dieron mayor, digamos, difusión y no se supo. Cuando una de las cosas más importantes de una asamblea ciudadana es que se sepa que está teniendo lugar. Llevó prácticamente un año, hubo reuniones casi todos los fines de semana y esas propuestas, como digo, emanan sensatez. Ya hay estadística de las asambleas ciudadanas. Esa es una parte ya no personal, sino estadística publicada. Por ejemplo, conceptos como la suficiencia económica, que su nombre ya es bastante gráfico, emergían en muchas de las propuestas de los ciudadanos y ciudadanas, que se llevara la economía hasta un nivel de suficiencia y punto. De alguna manera, mecanismos, procesos, propuestas para limitar la riqueza, para limitar el negocio, porque se está viendo, llámalo de una manera, llámalo de otra, que estamos reventando la sostenibilidad del planeta. Muy esperanzador, fijaros, la patronal francesa hizo una encuesta entre la ciudadanía francesa y se llevó una gran sorpresa porque planteó el decrecimiento económico, con lo mal que suena. Bueno, en francés es de croissant, que suena igual más bonito, pero viene a ser lo mismo. Producir y consumir menos. Esto, en principio, suena como, ¿qué me estás contando? Y la patronal dijo, bueno, vamos a tener datos para mostrar que esto la gente no lo acepta. El 67% de los ciudadanos y ciudadanas francesas estarían apoyando un decrecimiento económico. Pero si es que es lógico, si es que es algo que va a ocurrir, lo que podemos hacer es planearlo, programarlo, unos sectores antes, el norte global más, el sur global todavía tiene mucho trabajo que hacer. En fin, esto es planear. Si no planeamos, las cosas ocurren. Y la gente con tiempo para pensar, no con los griegos con una jornada laboral de 79 horas, sino con tiempo para pensar, a estos ciudadanos y ciudadanas se les habilitaba las condiciones para que pudieran reflexionar y se juntaba gente con más estudios, menos estudios, jóvenes y mayores, gente de un sitio u otro. Por cierto, claro, el tema del lenguaje. Había gente que eran nativos en euskera o en gallego o en catalán y aquello al principio parecía un poco de lío. En 10 minutos se arregló. Cuando hay un objetivo, la gente se pone de acuerdo y funciona. Y estos son, de verdad, de los mensajes que nos dicen hay un tremendo potencial en nosotros, pero tenemos que abrir los ojos. Fijaros, siguiendo con la sensatez de la gente, cuando se hace una encuesta en la población europea sobre el reducir la cantidad de carne que tomas en la dieta, muy poca gente tiene el dato científico de que muere 1 millón de personas por comer carne roja en exceso. El doble de personas de las que mueren en todos los conflictos armados del planeta. Poca gente sabe ese dato, pero la gente sabe que esto de comer tanta carne no es muy bueno, ni para uno ni para el medio ambiente, que en el fondo solo hay una salud y estamos estrechamente conectados. Así que lo que no nos va bien a nosotros tampoco le va al medio ambiente y viceversa. Y el 95% de los europeos apoyarían una reducción de la producción y el consumo de carne. Sin embargo, nos vamos a las instituciones y nos vamos al sector privado, ¡ay! Se baja un 26 a un 19%. Claro, es que la carne es un negocio, amigo. Creo que este tipo de gráficos lo habéis intuido o oído. Yo cuando era pequeño, el otro día me estaba acordando, a mí me dijeron mucho eso de tu padre debió trabajar mucho y tú has nacido cansado. Bueno, pues esto es lo que refleja este gráfico, ¿no? Este gráfico se va leyendo como tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean personas débiles que crean tiempos difíciles. Y así. Esto es el ciclo de la historia. Y llevamos 70 años sin guerras en Europa. Sin grandes guerras, ¿no? Ha habido Yugoslavia, ha habido Kosovo y... Pero digamos que llevamos un periodo relativamente largo, inusualmente largo, de bonanza. Resultado de una sociedad débil. Y esta sociedad débil se enfrenta a lo que probablemente sea el mayor desafío de la humanidad. Porque los límites planetarios nunca habíamos estado tan cerca. Dejo así como nota, por si luego queréis, le hemos cambiado 3 veces el eje de inclinación a la Tierra. Nosotros, aquí, nosotros. Y no ha sido, como dicen en broma, perdóname, la broma se molesta, pero como dicen de los vascos, no ha sido Pachi. Lo hemos cambiado nosotros, luego os cuento cómo, si queréis. Pero quiere decir que hemos tenido una capacidad muy reciente de alterar procesos planetarios. Esto antes no pasaba.
Y sin embargo, ante esa situación en la que el ser humano de subidón tecnológico, de una economía insostenible extraterrestre y de ser 8.000 millones de personas, que lo complica todo porque, claro, los errores se multiplican, nos enfrentamos con una sociedad en el norte global adormecida, anestesiada, débil. ¿Por qué? Porque viene de tiempos buenos, la verdad. Así que hay que espabilar. Hay que espabilar un poco. Y esto es de lo que hablo en el libro, de la recivilización. La idea de la recivilización es precisamente aprovechar esta coyuntura histórica en la que estamos, literalmente o figuradamente, ambas, con el agua al cuello, para poner los derechos humanos por delante, para hacer una civilización en la que no veamos como una limitación el no tener césped en una zona seca. Que no lo veamos como una limitación, sino que lo veamos como un proceso de madurez. De madurez civilizatoria. Y las cuentas son, desde los científicos, son optimistas. Claro que hay espacio para 8.000 millones de personas y para alguno más, pero no con la huella ambiental per cápita que tenemos ahora. Ya se cuenta y a muchos habréis oído, y se va a un colegio y se les dice a los niños: necesitamos dos planetas. Menos mal que los niños todavía no tienen la cabeza formateada por el sistema educativo y te dicen: pero solo tenemos uno. Y yo digo: bueno, alguien que se da cuenta. Esa es la situación. Solo tenemos un planeta, de momento, y tenemos a Elon Musk decidido a llevarse a un montón de gente a otro planeta. Pero él mismo dice que mientras lo logra, que le parece que le va a llevar un tiempo, que el planeta es este. Y aquí es donde hay que encontrar los equilibrios sociales, ambientales, psicológicos, sanitarios, ambientales, por supuesto, climáticos, porque está todo entreverado y por eso le llamo civilización y no el modelo socioeconómico solamente, que por supuesto está debajo impulsando. Ya habéis visto que he hablado de la economía, la he mencionado muchas veces, porque es la que impulsa, nos lleva muchas veces a tocar con esos límites planetarios. Pero no es solo eso. Es un poco la forma en la que nos hemos organizado. Y lo podemos ver en positivo. No quiere decir que el que sepamos hacia dónde ir es que ese camino sea fácil de hacer. Es duro. Pero si tenemos la convicción y la motivación, anda que no hemos andado caminos complejos, ¿no? Zancadillas es uno de los nombres que le suelo poner. Muchas veces cuando me pregunto por qué no avanzamos, si la ciencia lleva muchas décadas diciendo lo que toca hacer, ¿por qué no avanzamos por ahí, ¿no? Y hemos hablado del círculo del milagro, esa es una zancadilla. Hemos hablado de la huida hacia adelante, es otra zancadilla. La hipocresía organizada. Winston Churchill ya se quejaba de la hipocresía organizada cuando el ejército nazi avanzaba por Europa y en el Parlamento británico hablaban del sexo de los ángeles. Eso es hipocresía organizada. Y eso nos impide aplicar cosas porque, bueno, no, si esto va mejor de lo que dicen. Ay, estos son unos agoreros. Así que tengamos muy claro dónde queremos estar o qué Zarauz queréis o queremos que sea, ¿no? Tenemos que tenerlo muy claro porque para hacerlo probable tendremos que currárnoslo. Fácil no es, pero es una tarea que yo creo que puede sacar nuestra mejor versión y que puede poner la civilización patas arriba en el mejor de los sentidos. Muchas gracias. Encantado por tu conferencia. Gracias. Y tendría dos preguntas, así aprovecho y... Una, no he entendido bien el tema este de que la desigualdad nos hace generar o gastar más energía. Eso, pues. Otra es que en ningún momento has nombrado la huella de carbono. Y según hace poco alguien me comentó que eso ha sido un invento de las petroleras para pasar el problema a nosotros. Esas son las preguntas. Son dos preguntas muy, muy apropiadas, ¿no? Entender cómo la sociedad desigual sale cara, bueno, requiere cálculos, ¿no? El tema energético, si tenéis interés, a través de Zarautzon os puedo pasar uno de los artículos más específicos, pero es un poco técnico. De alguna manera, tenemos que visualizar que mantener las diferencias supone invertir esfuerzo, energía, recursos. El que una persona tenga varios coches y varios seguros y los tenga aparcados y haya una valla de seguridad, todo eso al final, cuando lo vamos escalando, genera unos gastos que no se tendrían si no hubiera esas fuertes desigualdades. Las desigualdades, además, tienen esa derivada de inestabilidad social, de gente que quiere robar o que quiere acaparar de forma pues no muy aceptada esos bienes. Y eso genera también gastos en servicios de
fuerzas de orden del, en fin, del Estado o de la comunidad autónoma, y empiezas a sumar y hay un montón de fuentes de gastos económicos, pero también energéticos, que acaban haciendo que cuanto mayor sea la desigualdad, mayor es el gasto energético para ese nivel de vida. Siempre hay que, digamos, relativizarlo al nivel de vida que tienes. Ese mismo nivel de vida, ese mismo nivel de bienes, servicios que uno pueda tener, en una sociedad más igual, cuesta menos energía, menos dinero, menos agua. Lo intento contar en palabras un poco llanas. Los datos del artículo son algo como suelen ser los artículos más técnicos, pero van en ese sentido. Y lo segundo que has comentado, lo de la huella de carbono, que está muy de moda y que hay calculadoras en internet y demás, efectivamente, fue no tanto quizá un invento, pero sí ha sido algo muy apoyado por las propias petroleras para que los consumidores carguemos una mochila más y seamos responsables de reducir la huella de carbono. Esto es muy análogo a lo que ha ocurrido con los envases, por ejemplo. En un momento dado Coca-Cola, pero luego le siguieron todas las del sector, los envases que eran de cristal y parte muy importante del reciclado corría a cargo de la propia Coca-Cola o compañía, le pasa la pelota en forma de mantener el planeta limpio a los que consumimos. El consumidor se ha convertido en el receptor de un montón de tareas. Tenemos que saber no solo euskera, castellano, sino inglés para leer bien todas las etiquetas y las instrucciones. Tenemos que saber de leyes, tenemos que ser responsables, ir en bicicleta, por supuesto ser padres y madres responsables. Venga, cargar al consumidor. Hay un ministerio de consumo, hay una oficina de asistencia al consumo, consumo, consumo. Pero, ¿y la producción? O sea, yo siempre pongo cuidado de hablar consumo y producción, consumo y producción. Cuando hablo de sintonizar el sistema económico a la realidad del planeta y no seguir viviendo con una economía extraterrestre, hablo no solo de que el consumidor, no, hablo de que la producción. En la slow fashion, la moda lenta, por así decirlo, sí que se va entendiendo eso, no es mayoritaria. Pero en el slow fashion hay como 9 piezas de todo el sistema que se están enfriando. El diseñador diseña menos, el creativo crea menos, el productor produce menos, el distribuidor distribuye menos y el consumidor consume menos. Pero no solo el consumidor. No compréis tantas camisetas. No, ya, sí, bueno, pero si tú me pones 3 por el precio de 1, solo seremos algunos frikis que diremos, no, yo solo necesito 1. No, pero señor, que es que usted tiene una oferta de 3. Yo solo quiero 1. Eso es un poco extraño, ¿no? Entonces habrá que producir menos. Y como conectado con esto, os dejo un concepto que puede ser interesante que pensemos, que es la figura del prosumidor. El prosumidor viene de producir y consumir en una misma persona. Y es recuperar funciones de producción que las subcontratamos, que las pagamos. Es decir, en lugar de consumirlo todo, algunas cosas las podemos producir. Y me gusta ponerme bastante poético y hablar del dobladillo. El dobladillo, a veces tú lo llevas porque no tienes tiempo. Es que no tengo tiempo de cogerme el dobladillo. Y tú llevas el pantalón a que te cojan el dobladillo y te cuestan 10 euros para un pantalón que en oferta te ha costado 7. Decimos, a ver, un poco raro todo esto. Pero es que no tienes tiempo físico del dobladillo. Bueno, pues es que lo que hay que hacer es rescatar el tiempo. Desde luego no trabajar 79 horas, ni las 40. Keynes, como economista neoliberal y muy citado, acertó en algunas cosas, pero falló con la jornada laboral. Teóricamente, según sus cálculos, siglo XXI tendríamos que tener en el norte global una jornada laboral de 17 horas. Y no estamos ahí. ¿Por qué? Porque el automatismo del sistema, la automatización, el desarrollo tecnológico, permitiría que no tuviéramos que trabajar tanto. Y trabajamos lo mismo o más, porque está el factor codicia impulsado por un mercado que hemos aceptado todos. Paremos un momento. ¿Es esto lo que queremos? Probablemente no. En esto del prosumidor están los cuidados. Cuidar a ti mismo, cuidar a tu familia, cuidar. Eso requiere tiempo. Como no lo tenemos, a los niños a una guardería. No le llames guardería, es un centro de educación, ¿no? Que es una guardería. Vamos, que yo no puedo, a mi hijo no me lo des a las 3 de la tarde, que
pues en lugar de pagar por un servicio, los que quieran, esto no es obligatorio, pero al menos que tengas el tiempo para cuidar, si tú quieres, el tiempo para cocinar, si tú quieres, el tiempo para hacer cosas que puedan servir a la comunidad, que te paguen o que te compensen, como sea. La reparación, el derecho a la reparación, hay todo un movimiento internacional que se agrupan en los cafés de la reparación, si queréis buscar. Empezó en Buenos Aires casi en broma y ya se expande por muchas ciudades del mundo. En Austria, los cafés de la restauración le están ahorrando del orden de un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la propia ciudad de Viena. La ciudadanía puede hacer cosas muy estupendas, pero tenemos que ver dónde está el limitante. El limitante es el tiempo. Entonces, que nos permitan trabajar menos ganando lo mismo, porque ya vemos que los beneficios son amplios, vamos a llamarlo así, y por ahí podríamos entrar a ser prosumidores. Claro, también seríamos prosumidores cuando tenemos un panel fotovoltaico en el techo de tu vivienda. Y vemos lo que está ocurriendo con todos los obstáculos que ponen las grandes empresas energéticas para que todo el mundo sea autónomo, porque entonces parte de su negocio se les va. Es decir, otra de las zancadillas es la presión del egoísmo. Egoísmo individual o egoísmo de las corporaciones o egoísmo de quien quieras. Es decir, ¿qué hay de lo mío? No, lo mío que no se pongan entre ellos. Que todos hagan lo que quieran, pero que esto no me lo toquen. Así no vamos a avanzar mucho. Claro que hay que cambiar cosas y algunos sectores van a tener que necesitar ayuda o apoyo, pues como el sector de la minería, del carbón, en su momento que se decidió eso no interesa, pues ha habido que apoyarlo, se habrá hecho mejor o peor, pero se entendió que había que apoyarlo, pues lo mismo hay que hacer ahora en muchos otros ámbitos. Bueno, primero agradecerte la conferencia magnífica que nos has dado. Gracias. Nos has aclarado muchas cosas. Yo, una de las cosas que se me ocurren ante todo esto es, yo creo que a la sociedad nos da miedo que todo esto elimine empleos. Uh-huh. Quizás sea uno de los mayores obstáculos que tengamos así en términos generales. Claro, si a la ciudadanía le da miedo la reducción de empleos, a nuestros representantes políticos que les tenemos que echar el voto o que están detrás de nuestro voto, joder, les dará más todavía. Totalmente. Entonces, yo creo que está ahí la sociedad, estamos congelada. Uh-huh. entre y ahora, ¿cómo se descongela eso? Pues se descongela. Esa es una pregunta. Sí. Y después otra pregunta es que un Donald Trump tenga 75 millones de votos y que esté diciendo que todo esto es mentira. Uh-huh. y que la gente le vote. Uh-huh. Joder, es que ya está poniendo en duda también si la ciudadanía ha dejado de ser sensata o humana y es solo animal. Uh-huh. Son dos buenas cosas. Me las acuerdo que las dos dan pie a unas reflexiones interesantes. Por supuesto que genera angustia pensar que vamos hacia un modelo, podríamos ir hacia un modelo, o que algunas personas, entre las que me incluyo, apoyamos modelos que, según cómo se hagan, pueden generar desempleo. Ostras, la palabra empleo es como sagrada, no queremos que la gente esté desempleada. Todavía, para añadirle más preocupación, por si hubiera poca, una de las cosas más letales en el norte global es el ocio. O sea, no estamos bien entrenados para el ocio. Lo vemos en las jubilaciones. Muchas personas sufren una caída muy drástica de salud en la jubilación, porque no sabemos qué hacer con el tiempo, porque ha estado ocupado por el trabajo. Es un círculo horrible, ¿no? Erich Fromm, hace 60, 70 años, ya decía que para tener una economía saludable hemos creado trabajadores enfermos y lo hemos normalizado, y nos parece totalmente normal. Entonces, yo es que trabajar. Te dejas la salud, te dejas el tiempo, te dejas todo. Pero, por otro lado, ese trabajo es sagrado. Yo creo que llega el momento un poco de dar algún puñetazo en la mesa y decir, queremos trabajar de forma digna y trabajar bastante menos ganando lo mismo. Entonces los empleos, mira, la ganadería industrial. La ganadería industrial es una persona apretando botones. La ganadería extensiva, 19 personas en el mismo sitio llevando animales, moviendo alimento. Empleo no va a faltar, pero es otro tipo de empleo. Primero, los trabajadores tienen que entender que se tienen que bajar al barro.
¿Vale? Algunas personas están encantadas porque les encanta el barro, pero otras igual... cuando se hablan de estas cosas, me acuerdo una reportera que decía, pero entonces yo voy a tener que ponerme un huerto en casa y ser autosostenible. No, no necesariamente todo el mundo tiene que tener un huerto, ¿no? Pero algunas personas sí van a tener que valorar y lo hacen encantados. Y la huerta en el asfalto es un movimiento estupendo que va a los huertos urbanos. Quiere decir que claro que hay margen para gente que entienda esos trabajos, pero también tiene que tener un entorno laboral, una seguridad social, unas condiciones... entendiendo que no va a ser millonario, pero que va a tener una subsistencia y va a encontrar otros valores. Eso es desarrollar la España vaciada y no llenarla de otras cosas, que es que como no sabemos qué hacer con la España vaciada, le ponemos molinos y paneles e inmigrantes. Bueno, es que, a ver, un poco de orden. Hay gente en el territorio y si les preguntamos a la gente que aún queda... Y hay mucho trabajo que absorber. Pero no es un trabajo, digamos... inmediato, requiere una planificación, requiere una transición. Por eso el ministerio tiene ese nombre, que es un nombre que en su día fue muy alabado en la Unión Europea, porque se habla de transición. Yo me temo que no vamos a vivir muchas transiciones, porque una transición habla de algo ordenado y vamos a ir más bien como a golpes, más tipo pandemia, golpe climático, tal... Y eso nos hará espabilar un poco. Es como hemos reaccionado. Para mí la oportunidad histórica es de hacer las cosas distintas. Es anticiparnos con todo el conocimiento que hay de la ciencia, con la capacidad de globalizar acciones a través de un simple teléfono, Primavera Árabe, el 11M. Tenemos muchos ejemplos de que podemos tomar decisiones rápidas a una escala muy amplia. Esas son herramientas muy potentes. Las podemos usar para hacer el tonto y viralizar un vídeo de TikTok o podemos ir apuntando a movimientos ciudadanos que mantengan empleo. Pero eso no lo van a hacer los políticos, por lo que tú dices. Los políticos tienen unas vistas muy a corto plazo, están con mucho temor. Con miedo vamos mal. Y entonces, claro, tú me has dicho, ¿cómo has dicho? Descongelar, ¿no? Estamos como congelados y como o desentumecer a una sociedad entumecida. Bueno, venimos, como decía, yo creo, de unos tiempos de bonanza que nos han hecho muy blanditos. A una persona en la guerra civil o a un refugiado en Jordania, te aseguro que lo que le estoy planteando dice, dime por dónde, que empiezo ya. Pero nosotros llevamos 30, 40, 60 años de un estado de cierto apoltrone y ahora que vienen situaciones difíciles no somos fuertes. Entonces, ¿cómo entrenamos? Pues... motivación, explicando narrativas distintas, dándole voz a los jóvenes, pero no solo porque lo merecen, sino porque piensan distinto. Es que se nos ha olvidado el valor de la diversidad. Estamos defendiendo algunas diversidades, la diversidad de género. Estamos defendiendo la diversidad lingüística. Estamos defendiendo la diversidad biológica. Joder, pues la diversidad generacional. Pongamos a los más jóvenes a decidir. De momento ellos no quieren. ¿Por qué? Porque llegan a un parlamento, está todo lleno de viejunos. Yo aquí no pinto nada. Tendremos que generar las condiciones para que un joven quiera meterse en política. Tú haces una encuesta, huyen de la política como un gato del agua. Pero es que en algunos parlamentos la edad mínima de entrada son 25 años y en otros 40, hasta 45 años. Quiere decir que ya de entrada por ley tienen vetada la entrada. Yo estoy hablando de jóvenes muy jóvenes, incluso menores de edad, que estén en los órganos de toma de decisiones. No, no simplemente, oye, qué bonito, ¿qué te parece lo del planeta que está un poco...? No. Vamos a decidir, como las asambleas ciudadanas, que fueran vinculantes. Pero esas las tenemos que pelear. La democracia, que es una de las cosas que está oxidada de no usarla, se desoxida usándola. Y no esperar 4 años para votar, sino entre medias hacer cosas, como un poco Zarautzón, iniciativas muchas, las que estén a nuestro alcance y con las que nos veamos que podemos contribuir y que nos... Pero más. No, es que no tengo tiempo. No, es que justo lo que estamos viendo es a qué dedicamos el tiempo. Y la otra cuestión, lo de Trump. Bueno, si os fijáis, al final de todos los imperios y civilizaciones, antes de que colapsen, lo normal para una civilización es colapsar. Yo lo que espero es que esta no colapse. Yo trabajo todos los días para ver cómo podríamos evitar al menos un gran colapso. Igual pequeños colapsos, regionales o graduales. Pero lo normal de una civilización es colapsar y los síntomas de colapso, el otro día con un colegio de médicos decían que hasta el sistema inmune de las personas se puede usar como un estimador de que te aproximas a un colapso. Pero eso era una fricada médica y los detalles el médico los conoce mejor que yo. Pero quiero decir, hay muchos indicadores historiográficos, antropológicos, sociológicos, de cuando una sociedad se acerca al abismo. Y una de ellas es la proliferación de lo que ahora llamamos populismos, es decir, de la banalidad.
Porque ver la realidad duele, dices, ostras, es una realidad, yo no quiero saber mucho de esto, ¿no? El negacionismo es una patología en psicología tan antigua como el ser humano. Cuando la realidad te queda grande, pues la niegas. Los que no la niegan simplemente la ignoran. Y esto es lo que favorece papanatas como Trump, con muchos millones de personas que lo apoyan. Pero Trump no está solo. Tenemos al saliente Boris Johnson, tenemos a Milei, tenemos a Bolsonaro. Y hay un análisis, de verdad, creedme que no estoy exagerando, parece broma, pero la ciencia lo mide todo. Y esto es una cosa. La ciencia, en una revista de psicología, ha analizado el corte de pelo de los pseudodictadores, populistas, la extrema derecha, y podéis reconocer que Trump, Boris Johnson, Milei, tienen un gusto capilar bastante sui generis. ¿Qué revela eso? Es una indicación así de yo tengo estilo, yo soy diferente, yo soy la alternativa a todo esto que no funciona, y eso el ser humano lo capta rápido. No tengo tiempo, no tengo... Uy, mira, este, el del pelo así, este dice unas cosas. Y eso es un síntoma de que la sociedad empieza, la civilización, si lo quieres ver, pues unos se asustan, otros lo ignoran, otros se agarran a un totalitario. Son síntomas, pero jolines, también hay síntomas de cuando te viene una enfermedad y dices, hay gente que decide tomar el tratamiento hasta el final, aunque en algunos momentos requiera una quimioterapia o un tratamiento muy agresivo. O sea, quiero decir, no toda la sociedad empieza a funcionar la transferencia horizontal de información científica, no solo vertical, de aquí el científico hablando o el telediario informando oficialmente, también la transmisión horizontal de información. Los jóvenes están, no ven la televisión, no escuchan la radio, no leen el periódico, con lo cual mucho de lo que yo digo y hago no les llega nunca. Por eso estoy abriendo un canal en TikTok que de momento tiene, no sé, 300 seguidores. Bueno, para intentar llegar a esos que estos medios no los ven, pero ellos se enteran. Tú les preguntas a los jóvenes, están sorprendentemente informados. A veces es verdad que con unas ciertas licencias de por dónde les ha llegado una información un poco rara, pero bueno, tienen sus mecanismos, indudablemente. Y la información corre. Lo malo del gran desafío con la información es que corre mucha y toda la vez. La idiota, la banal y la interesante, y no todo el mundo tiene el tiempo o los criterios para filtrar un poco y decir, oye, esto sí viene de una fuente fiable. Pero a mí eso lo veo que, aunque tiene su riesgo, también tiene su gran potencial y me abre ciertas esperanzas. Y aunque, ya veis, Milei, el otro día lo estaba hablando con personas argentinas que decían mucho de lo que dijo era una bravuconada electoral. No solo no está pudiendo poner en marcha, sino es que no quiere poner en marcha porque él mismo sabe que eran disparates. Entonces, a veces hay que como que dejar que la derecha respire hondo y luego venga a la democracia. Pero, claro, no andamos con mucho tiempo para probatinas, porque eso, el cambio climático, muchas emergencias hídricas, hay situaciones que requieren atención un poco más decidida. Y los gobernantes no están muy a la altura del gran desafío que les ha tocado vivir. Claro, un gobernante de hace 30 años estaba en el periodo de bonanza, bueno, conseguir tirando, podías incluso colar a algún familiar que tuviera alguna pequeña corrupción. Bueno, adelante, tiramos. Pero es que ahora las cosas están empezando a acercarse a situaciones un poco extremas. Necesitamos los mejores gobernantes, pero la matemática te dice que es muy improbable que los tengamos, y más en las circunstancias en las que estamos, que lo que produce estas circunstancias en términos de representantes políticos son pues simplistas, populistas, y ha pasado en la Unión Europea. Hace 2 años todo el espectro político apoyaba la ley de renaturalización. Todo. Fue de las cosas más esperanzadoras. Lo contábamos como diciendo, bien, se ha entendido desde la izquierda a la derecha que la naturaleza va por delante, en el sentido de que es que sin naturaleza no hay economía, no hay sociedad, no hay nada, no hay salud. Se entendió, ley de renaturalización, 2023, venga recortes. La derecha que había dicho que sí, se asusta. La economía les asusta. La extrema derecha azuzando. Elecciones europeas, Ursula von der Leyen, vamos a darles una pequeña venia a los pesticidas. ¿Pero qué me estás contando? Ahí necesitamos una Úrsula valiente que se arriesgue a no ser reelegida, pero que diga, tengo que hacer que estas personas comprendan que si no hay pesticidas es por su propio bien. Los que antes ingresan en los hospitales son los del sector primario, que los quieren porque lo ven como una solución fácil y rápida para producir. Pues claro, habrá que producir menos y compensarles. En fin. ¿Cómo hacer todo esto? Es difícil, ¿eh?
Pero primero hay que querer. O sea, mucha gente me dice, ¿pero cómo lo hacemos? Y digo, antes del cómo veamos el qué, porque si no estamos seguros de que esto es lo que queremos, pues eso decía esos mensajes finales, ¿no? Tengamos un poco claro qué Zarauz o qué sociedad queremos, porque va a costar esfuerzo cualquier cosa que no sea dejarse ir. Un par de comentarios sobre dos respuestas que has dado sobre las preguntas previas y un tema que me gustaría que desarrollases un poquitín o mirases un poquitín. Por una parte, cuando has estado lo de consumidores y la culpabilidad de los consumidores y demás, en la charla has hablado de los 50% de los limones hechos a la basura y demás. Supongo que habrá algún dato de cuánta comida desperdiciamos los consumidores y cuánta comida se desperdicia a lo largo del proceso, ¿no? Para saber un poquitín qué parte, digamos, de responsabilidad tenemos nosotros o qué parte de capacidad de acción, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo del trabajo, un comentario, el trabajo es un invento moderno. Sí. Incluso tu propia respuesta está dando por válido que el trabajo es necesario. Es un invento relativamente moderno. Y eso de considerar el trabajo por encima de todo es un invento calvinista de hace 200 años, 300 años. Y el trabajo como tal, de trabajar mucho, es con la revolución en agraria. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a pensar que el trabajo no es importante. Lo tenemos que hacer, pero que no es importante y que no podemos tener la educación basada en el trabajo y que el fin de trabajo que decía Rifkin, creo que era, ¿no? Uh-huh. Pues deberé. No es que va a ocurrir o no, es que debería ocurrir. Claro. ¿No? Es lo que opino yo, que tenemos que empezar a pensar de que tenemos que tener una vida rica, en ocio, con lo que has comentado, claro, etcétera, y ser capaces de vivir sin trabajar cuando nos toque, incluso si podemos trabajar viviendo poco, pues mejor, ¿no? Uh-huh. Y luego ya lo que me gustaría que comentases es un poquitín sobre el tecnooptimismo, cuál es tu opinión. Ahora estaba en una de las diapositivas y lo consideras como uno de los males, uno de los problemas de las zancadillas. ¿El cuál? El tecnooptimismo. Tecnooptimismo, sí. Vale. Y luego me ha sorprendido. Ya llevas tres, ¿eh? Sí, sí. No, ese es lo que quiero que contestes, ¿eh? Los otros eran comentarios. Y luego me ha sorprendido ver una infografía de Marcos Vázquez, de Define Revolucionario. Y nada, pues comentar lo de Sarautón, que ese tío también hay que traerlo. ¿Vale? Sin más. Bueno, son temas, cada uno de ellos con enjundia, pero es, claro, mi a mí lo que más me interesa o más me gusta y creo que es lo que le dedico más tiempo es precisamente establecer conexiones entre muchas cosas, como tú mismo has dicho, y por eso te costaba ver por dónde pillas este ovillo de interconexiones. A ver, has mencionado, lo primero era por los porcentajes, sí, efectivamente. Varía mucho de países, porque hay países que ya tienen muy implementado a nivel doméstico el reutilizar, el compostaje, por ejemplo. Pero a veces te sorprende, una ciudad que no lo esperarías, como la ciudad de San Francisco, es una de las reinas mundiales. Y van a alcaldes de muchas ciudades a aprender cómo han hecho, llevan 15 años desarrollando el compostaje en una gran ciudad, ¿no? El compost es una forma de, digamos, de no tirar del todo la comida y de ser conscientes que lo orgánico todavía tiene un uso, ¿no? No solo para hacer croquetas, sino ya las croquetas están rancias, pues al compost. Varía por lo que quiero decir es que varía, los datos varían mucho. Probablemente varíen mucho del País Vasco a Castilla o Murcia o Andalucía. Digamos que el consumo doméstico representa una parte importante, pero no mayoritaria. La parte mayoritaria está entre el descarte en a pie de producción y el descarte o devolución de las grandes superficies. Ahí es donde están los grandes números, pero es verdad que el tema doméstico puede hacer cambiar un poco las proporciones. De lo que tenemos dato, nadie sabe cuánto se destruye a pie de obra exactamente. Lo de los limones son estimas, porque alguien ha ido y ha empezado a tomar medidas concretas para los limones y estimas. Porque de lo que sí se tiene auditoría es lo que devuelven las grandes superficies, porque eso pasa por toda la cadena y está todo totalmente cuantificado. Pero claro, solo es una parte, ¿no? Entonces, los grandes números no los tenemos completos y en algunos casos se ocultan deliberadamente. Hay muchos productores primarios que no te dicen que lo han destruido y porque en parte está hasta prohibido porque lo han hecho de una manera barata que es un poco sanitaria. Entonces, todo es complicado. La segunda cuestión,
Tenemos que recuperar la ocupación del tiempo. Es que hay mucha gente que no sabe qué hacer en el tiempo que le ocupa tradicionalmente el trabajo, generación tras generación. Por eso digo que el ocio es una fuente de enfermedad y está muy documentado en muchas revistas médicas cómo el ocio enferma. A mucha gente que no tiene tradición, costumbre, formación, hábitos saludables para ocupar ese ocio, ¿no? Tanto mental como física, la salud se y es un síntoma de que ese espacio que podría ocupar otras acciones que no sea el trabajo, no lo tenemos muy desarrollado. Y la tercera, recuérdame. Tecnooptimismo, sí. Como me podéis haber catado, yo soy optimista, pero currándomelo. O sea, no un optimista frívolo de sí, no pasa nada. Porque básicamente hay que ver si haces o no haces. Tanto en pesimistas como en optimistas, los hay que hacen y los que no hacen. Hay optimistas que dicen, no hay que hacer nada, algo ocurrirá, la tecnología vendrá. Pero si no es la tecnología en los tecnooptimistas, hay optimistas que dicen, no te preocupes, si hemos salido de otras peores. Yo no soy de esos optimistas, yo soy optimista de los que se lo ocurran. Cuando voy buscando a Lazo razones para ser optimista, en casi todos los ejemplos que he podido encontrar, que son ya bastantes, hay bastante trabajo detrás. Pero es un trabajo gratificante que la gente se siente feliz de hacerlo, porque no es un trabajo en el sentido que antes hablábamos más sindical o lo que sea. Es una ocupación que te da sentido, pero que te cuesta esfuerzo y la haces con gusto. Pero esa ocupación la haces para cambiar unas cosas que te parecen mal. Es decir, el optimista, que es a lo que quieren convertir los psicólogos a todas las personas que entran en la consulta, es aquella persona que hace algo para que las cosas vayan bien. Lo de que la suerte te pille trabajando, o la inspiración, en el caso de Picasso, es un ejemplo tal cual. O sea, es una forma muy gráfica de describir el tipo de optimista que yo quiero ser y que invito a mucha gente a que lo sean. Es decir, vamos a hacer cosas, aunque no estemos muy seguros del resultado, pero que van encarriladas hacia lo que toca hacer, ¿no? Y los tecnooptimistas tienen ese riesgo de poner tanto peso en que la tecnología nos va a salvar que al final no hacen nada, ¿no? Y eso es muy peligroso, ya lo estamos viendo. De hecho, hablando con gente del sector tecnológico, te dicen que ya tenemos mucha tecnología que podría resolver muchas cosas y no la estamos usando. Y seguimos buscando otras tecnologías, que se habla del hidrógeno, de la captura de carbono, de muchas tecnologías que están por venir, que no las sabemos controlar. La misma energía nuclear, ¿no? La de fusión, que ya vendrá tal. Fíjate, Rusia era un partner muy importante, eran 8 países grandes investigando esta energía, con Rusia como está enfadada con todo el mundo y pegando petardos. La energía. Entonces, trabajemos con la tecnología que tengamos y usémosla a fondo la que tenemos. Pero no pensemos que la tecnología es la solución. La tecnología es una muleta. Es una muleta que nos ayuda a andar. Pero andar tenemos que andar nosotros. Y siempre la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, no al revés. No nosotros al servicio de la tecnología. Y que la tecnología nos diga lo que tenemos que hacer. No, es que se puede hacer esto ya, pero ¿tú quieres hacer eso? No, es que hay un cacharro, hay una forma, hay... No, déjate. Si eso no es lo que tú quieres, con independencia de la tecnología, me da igual que haya una tecnología que te lo ponga muy barato. Es que eso es el tema. Es refrenarse a ese uso compulsivo de la tecnología que muchos tenemos. Yo también debo reconocer, a mí me encanta la tecnología. Pues a veces decir, pero esto lo necesitas, y no estar siempre con el gancho de la tecnología. Y más, cuando lo proyectas al futuro, pensar que esa tecnología en algún momento harán un móvil que te lo resolverá todo. Pues mientras no llegue ese móvil, que de momento no lo tenemos y dudamos mucho que lo resuelva todo, estamos aquí nosotros. La inteligencia artificial, como el sumum de la tecnología hoy, no está hecha ni hoy por hoy, es buena para tomar decisiones, pero es la mejor muleta para tomar decisiones. Y eso es una buena analogía de lo que creo que debe ser la tecnología, ponerla en su sitio, es una muleta. Hola, buenas tardes o buenas noches. Un tal Olivier, que es más o menos, vino a decir que cada 2 o 3 generaciones, cuando las mentes se secan, aquellos que sufrieron las barbaridades y desaparecen, pues se vuelven a repetir, más o menos el ciclo que has contado. Todo lo que has contado aquí, fantástico, positivo, para animarnos, para tirar para adelante. Pero yo tengo últimamente la sensación, básicamente porque soy una persona con discapacidad, de que por detrás hay otro movimiento muy importante que piensa cómo se va a solucionar este tema del cambio climático, y es reduciendo la población.
Entonces, bueno, habrá mil formas de recibir la formación. Y una muy que creo que cada vez se está haciendo en este momento sutilmente, pero bueno, ya se demostró en la Alemania que funcionó. En mi opinión, en muy pequeña escala, se ha visto que lo que ha funcionado en la Comunidad de Madrid, en una residencia con 7.200 asesinados. Entonces, no sé si ahora también esa gente, que no sé quiénes son, pero están moviendo, desean implantar un sistema capacitista en el cual, empecemos con los discapacitados, son una carga, un gasto, fuera. Uh-huh. Y mirando aquí, que nadie se me ofenda, creo que la mayoría de los que estamos aquí, aparte de las personas con discapacidad, también ya creo que estamos en esa fase de que ya es una carga, un gasto. Uh-huh. ¿Y tú crees que detrás hay esa cosa oculta que también está inventando guerras y la eugenesia moderna, sutil, para que desaparezca la población y ayudar así al cambio climático con menos población? Gracias. Bueno, has tocado lo que es para mí varios temas que están conectados y no todos tienen el mismo abordaje. Yo como científico y también para estar medianamente o emocionalmente a flote en este mar turbulento, intento aplicar lo que se conoce como la navaja de Ockham, que muchos habréis oído hablar, que es explicar las cosas por aquello que es más simple. Siempre hay más de una explicación para lo que ocurre, sobre todo cuando son cosas complejas. Y una conspiración es siempre una cosa compleja que muchas veces, no siempre, se puede explicar de forma más sencilla. El caso más extremo, se decía en algún aforismo que hay por internet, ¿no? No achaques a la inteligencia lo que puedes explicar con estupidez. Hay muchos comportamientos que son simplemente la suma de muchos estúpidos haciendo estupideces y dan apariencia de un comportamiento elaborado, de una estrategia, de una planificación. Yo soy poco amigo en general de pensar en las conspiraciones, pero puede haberlas, yo no las niego, ¿eh? Simplemente pienso que pensar en mecanismos más proximales nos puede ayudar a encontrar formas eficaces de abordar esto. El tema demográfico que has contado tiene, por eso digo que hay varios palos. El tema demográfico, lo he mencionado un poco, al ser 8.000 millones, todos los problemas se amplifican. Cuando hacemos mal las cosas se notan más. Claro, si fuéramos 1.000 millones con esta huella ambiental, pues igual sí que cabríamos en un único planeta. El ser mucha gente dificulta las cosas, pero los estudios demográficos, porque una vez más la ciencia lo puede estudiar todo y lo puede, además, con ayuda de los ordenadores, calcular todo. Y se hacen escenarios demográficos. Ser más gente, menos gente, cuánta gente. La mayoría de los escenarios a los que vamos no son de mucha más gente de la que somos ya. Podemos temporalmente pasar a 9.000, quizá rozar a los 10.000 millones, pero no parece probable de que vayamos a hacer muchos más de los que somos ya, ¿eh? Hay escenarios demográficos de 5.000 millones, es decir, ir casi a la mitad. Esos escenarios tienen sus ventajas. Tienen la ventaja de trivializar algunos de los problemas de suministros, aliviar algunas tensiones geopolíticas. Limitaciones de esos escenarios son, se tardaría, si se implementan desde un gobierno, si se implementan como una estrategia coordinada para ser menos gente, requieren, por un lado, la implementación de políticas muy difíciles de implementar y con muchos efectos que no siempre se quieren, que es la familia, por ejemplo, de un único hijo, y cuestiones así que no han funcionado muy bien, pero sobre todo que se tarda un tiempo en que eso se note, al menos 20-30 años hasta que eso tenga un efecto realmente demográfico. En algunos de esos modelos se introducen las nuevas fuentes de muerte, que son fundamentalmente pandemias, enfermedades infecciosas, enfermedades derivadas de un medio ambiente en mal estado. Cuando introduces todas esas muertes que están neutralizando la esperanza de vida, porque fijaros lo que ha pasado en el siglo XX. En el siglo XX hemos duplicado la esperanza de vida de 40 a 80 años y hemos pasado de ser menos de 1.000 millones a ser 8.000 millones. Entonces, mucha más gente que vive el doble. Esto es el lío en el que estamos. Pero no solo eso, sino que la per cápita, sobre todo en el norte global, tenemos una huella ambiental insostenible con lo que hay en el planeta. Entonces, la salida por los 5.000 millones podría aliviar, pero es difícil de implementar, aún contando, entre comillas, con la ayuda del cambio climático y de todas las mortalidades que pudiéramos poner de vía pandemias, es muy improbable llegar a 5.000 millones. Entonces, realmente, lo que la ciencia más objetiva, más neutra, te pone sobre la mesa es,
vamos a ver cómo nos organizamos siendo del orden de entre 8.000 actual o 9.000, 10.000 en un futuro, en este siglo, para mantenernos dentro de zonas seguras. Esto que hablas de ideologías, porque ya forman parte de ideologías, de personas o entidades o grupos que piensan que hay parte de la sociedad que sobra, pues esperemos que no sean muchos, porque el principio que os decía antes, ¿no? De hecho, a los que antes se llamaban minusválidos, discapacitados, y se les llama también con diversidad funcional. Y fijaros, enlaza con un término que he enfatizado mucho, diversidad. Diversidad generacional, lingüística, de género, funcional. Todas estas diversidades nos enriquecen. La gente que no sea capaz de ver que una persona que no ve, sin embargo, oye ultrasonidos, o una persona que no tiene determinadas capacidades motrices, sin embargo, desarrolla otras y te enriquece, te puede enriquecer a una sociedad, se está perdiendo lo que es el valor de la diversidad. Si solo ves lo que no hace y no ves todo lo que hace muchas cosas que tú no haces, pues es para mí un mensaje en positivo de lo que tú estás diciendo. O sea, hay gente que eso no lo entiende y quitémonos a esas personas, pero eso vimos que ocurrió con el machismo y vimos a dónde nos llevó. Ahora estamos viendo toda la riqueza que tiene el feminismo, que no solo es una cuestión de derechos, es una cuestión de funcionalidad de la sociedad. Cuando eso se va entendiendo y va calando a distintas esas visiones, yo creo que bastante desnortadas de algunos, van quedando reducidas a la insignificancia, que es lo que está ocurriendo con Estados Unidos. Estados Unidos en el escenario internacional está yendo rápido a la insignificancia. Si Trump finalmente gana las elecciones, China y la India ni le van a pedir permiso. Quiero decir, ya no estamos en una fase de colonialismo. Y esa es la realidad que se acaba imponiendo. Por eso decía que hay que pensar qué realidad nos gusta más para intentar trabajar hacia esa realidad. Pero hay algunas realidades que la ciencia proyecta como las más probables. Aquí no tenemos una bola mágica y decir, va a ocurrir esto. Pero sí sabemos las probabilidades mayores o menores de que unas cosas ocurren viendo por dónde transitamos. Yo espero, quiero creer, que esto que cuentas de unas personas que ven a los discapacitados y tal, sea como el tupé de Trump, algo relativamente minoritario y producto de las circunstancias, y que la sensatez lo eclipse. Pero no tengo datos. Gracias. Es una buena hora. Gracias. Yeah.